Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vuelvo con una receta más para Will Productos Orgánicos, que esta semana me llegó el bolsón lleno de productos. Hice una selección de todos los productos y seleccioné calabaza, zanahoria, cebolla, jengibre. Por lo cual decidí hacer, vamos a hacer una sopa, que volvió el frío, así que vamos a empezar con la receta del día de hoy. Va a ser una sopa que le vamos a poner. Tengo una olla, ya está en el fuego. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Vamos a agregarle unas cebollas, no mucha cantidad. Solo quiero que le dé un poco de sabor. Junto con las cebollas voy a rallarle ajo. Y jengibre. La idea es que la cebolla se vaya transparentando y no tome mucho color. Una vez que tenemos la cebolla, miren, ya casi transparente, vamos a agregarle un poquito de sal y le vamos a incorporar las zanahorias y las calabazas. Y ahora dejamos cocinar un poquito más. Y lo cubrimos con agua. Puede ser agua, si tienen caldo mucho mejor, pero con agua va muy bien. Cubrimos todas las verduras y así dejamos cocinar hasta que esté todo deshaciéndose. Bueno, ya tenemos las verduras todas cocidas, ahora vamos a procesarlos. Yo lo voy a poner en una licuadora. En el caso de no tener licuadora, lo pueden poner en una con una mini pimer o con una procesadora. Va muy bien tranquilamente. Así que vamos a poner todas las verduras en la licuadora. Yo le voy a echar todo el jugo. Y vamos a procesar. Yo quiero una sopa bien emulsionada. En este caso le voy a agregar crema, pero tranquilamente le pueden agregar aceite de oliva. Lista, vamos a emplatar. Miren lo que es esto, súper cremoso. Y para terminar le voy a agregar unas tostaditas y una garrapiñada de semillas. En este caso tengo semillas de zapallo, de girasol, para que lo disfruten. Sopa de zanahoria y calabaza.